Y por último, pero no menos importante, hay los costos para los países que son intensivos en recursos naturales y que van a ser perdedores en esta carrera. Entonces, ¿cómo hace uno? Entonces, yo creo que también uno de los temas que hay que pensar es cómo uno, digamos, fomenta, subsidia, apoya la transición hacia sectores que no sean tan intensivos en recursos naturales, digamos, y ahí, digamos, países con, digamos, con fortalezas mineroenergéticas, como son, por ejemplo, todos los países andinos, digamos, son parte de los perdedores potenciales, digamos, en este proceso. Esto todo es tema de política industrial, entonces yo creo que esto estamos hablando esencialmente de cómo uno fomenta, digamos, utiliza la política industrial como un instrumento esencial en la política de mitigación y obviamente adaptación al cambio climático. La última observación tiene que ver con las formas de financiamiento. Entonces, aquí tiene que haber una transferencia debido precisamente a esta inequidad internacional implícita o explícita que existe, debido a que los daños se generan en países desarrollados, pero los costos tienen que asumirse en parte por parte de los países de desarrollo. Hay un tema de que eso justifica una transferencia, que eso es más o menos reconocido, aunque los montos acordados son irrisorios, digamos, hasta ahora. ¿Okay? Ahora, en esta materia yo tengo dos reflexiones importantes y que tienen que ver en ambos casos con un problema que es el problema que se enfrenta en muchas economías emergentes, no en este momento, pero ha sido la tendencia de los 10 últimos años, que es la sobreabundancia de financiamiento. Entonces, estrictamente hablando, no estoy seguro de que el problema de muchos países, de muchas economías, gente, sea más financiamiento. O sea, si en otros dan otros millones de dólares más, pues aquí los señores del Banco de la República van a tener unas dificultades para evitar una revaluación adicional de la moneda, que no es precisamente lo que queremos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo maneja uno el tema del financiamiento, el apoyo internacional, cuando en el fondo no quisiera tener más recursos que le aprecien el tipo de cambio, por ejemplo? Ese es el tema macroeconómico importante que tengo en mente. Entonces, yo sugiero dos alternativas. Una es que esos recursos se utilicen para capitalizar bancos multilaterales de desarrollo que después son actores en los mercados en monedas nacionales en los países en desarrollo. En otras palabras, se capitaliza el Banco Mundial, se capitaliza el BID y esos vienen y hacen, digamos, emisiones de bonos en el mercado nacional, no trayendo dólares, sino utilizando como respaldo ese capital adicional, pero para, obviamente significa un descalce de monedas de esos bancos. Pero bueno, ya es hora de que esos bancos tengan algún riesgo, digamos, para el cambio climático. Bueno, este es el riesgo que yo les propongo que asuman, ¿no es cierto? Entonces, aquí emiten bonos a largo plazo, ayudan a crear un mercado a largo plazo y se hace financiamiento nacional en moneda nacional para combatir el cambio climático. ¿Okay? Esa es mi primera solución. Y la otra solución es la de la tecnología. Entonces, digamos, la forma que yo propongo es, bueno, utilicen los recursos para comprar tecnología y hacerla disponible internacionalmente o para financiar investigación que genera bienes públicos internacionales, ¿ok? O sea, bienes públicos que son de tecnología de libre acceso para todos, que es un poco la revolución verde, digamos, el modelo de la revolución verde. Entonces, o compren tecnología. Bueno, ustedes, digamos, hacen incluso licencias. Bueno, el que sepa hacer tal cosa, hace un remate internacional y se compra la tecnología y una vez adquirida por ese fondo de tecnológico internacional, la pone a libre disponibilidad. En fin, esas son dos soluciones que me evitan el problema macroeconómico que yo quería, digamos, discutir allí. Y eso, pues, creo que con eso. Había algunas otras anotaciones, pero con eso creo que termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Escuchando a usted, yo me pregunto por qué no hemos solucionado el problema. Pero, ¿cómo? Sí, como usted ha dicho, pero no ha enfatizado, hay al fondo algunos problemas distributivos y estos hacen que hay bastante resistencia a aplicar estas soluciones. Pero creo que esto nos ha dado una buena visión de qué son las consecuencias y las posibilidades de resolver problemas de cambio climático desde un punto de vista económico,
vida entera yo he aprendido que la ciencia económica es la ciencia del uso de recursos escasos y de poner a qué usos, y creo que el profesor Ocando nos ha mostrado muy bueno cómo esto se aplica al tema del cambio climático. Tenemos dos comentaristas que espero que van a levantar algunas preguntas, algunos puntos críticos. El primero es Jorge Iván González, de Colombia. Él ha sido director del Centro de Estudios Económicos de la Universidad Nacional de Colombia, donde también ha sido el director de maestría y decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Actualmente tiene líneas de investigación en economía colombiana, economía política, un tema interesante creo para nuestro tema hoy, teoría de la elección social y, claro, teoría en general económica. Por favor, continúe. Muy buenos días, muchas gracias a Frescola, a Marta, a Manuel, a José Antonio, la oportunidad para comentar este trabajo que creo que para la reflexión nuestra es fundamental. Hay tres elementos metodológicos que menciona José Antonio que son subyacentes al trabajo que él no hizo tan explícito en la presentación y que yo quiero insistir en ellos. El primero es la relación costo-beneficio. Le doy una frase a José Antonio que dice: lo esencial para los conceptos de economía verde y crecimiento verde es entonces la comprensión de que los beneficios de la sostenibilidad ambiental compensan con creces los costos de la inversión en la protección de los ecosistemas. Desgraciadamente, en nuestras evaluaciones costo-beneficio siempre somos absolutamente claros en el costo, pero la balanza hacia los beneficios nos crea muchísimas dificultades y no tenemos ningún instrumento y sobre todo no tenemos la conciencia de que esos beneficios en el mediano y largo plazo son imposibles de cuantificar. Entonces yo creo que ese es un punto central. ¿Cómo vamos a tener otra visión de la relación costo-beneficio que nos lleve a una consideración mucho más global de los problemas? Ahora acaba de salir la sentencia sobre el río Bogotá. La sentencia del Consejo de Estado sobre el río Bogotá habla de 6 billones de pesos de costo. Eso es costo de la planta de Salitre, de la planta Canoa. No es el costo ambiental, ni mucho menos tenemos idea de los beneficios que se derivan de ello. El segundo tema subyacente, metodológico, es el tema de mesoeconomía, macroeconomía. Y ya decía José Antonio, superemos un poco la discusión micro-macro, pensemos esto. Y yo diría, seamos mucho más explícitos en este tema de la mesoeconomía, en las dinámicas regionales. Pensemos el desarrollo económico como un problema sectorial, pero también y sobre todo como un problema territorial. El otro tema metodológico que mencionó José Antonio y que en la charla también volvió a tocar es el de riesgo e incertidumbre. Esa es una definición de Nike en los años 20. El riesgo lo podemos someter a cálculo probabilístico, la incertidumbre no admite ningún tipo de cálculo probabilístico. Y creo que para nosotros en el mundo económico, en la economía, aceptar la incertidumbre radical es un reto metodológico y es un reto de concepción fundamental. Ahora, sobre los temas más específicos, sobre la tasa social de descuento, a mí me gusta muchísimo la reflexión que hace José Antonio y sobre todo la insistencia en que la tasa de descuento que usted incluye en cualquier modelo financiero pues es una decisión ética, es una decisión política. Y entonces el informe Stern trabaja con una tasa de descuento de 1.4 y por eso llega a la conclusión que en términos de hoy un daño de $100, como decíamos José
José Antonio del 2050 es de $49.5. Ahora, si usted trabaja con una tasa de descuento mucho más alta, del 6, pues el costo apenas es de $5.44. Entonces estamos entre 50 y 6 dólares y 5. Y evidentemente las decisiones de política económica que se veían de ahí son absolutamente distintas. Nosotros tenemos, y José Antonio también lo decía, unos ahorros enormes, unos ahorros financieros, unos dineros, una sobrefinanciación. Para nuestros banqueros, y aquí está Gustavo, es muy importante y se le da un valor altísimo a tener la plata en banca, en bonos de tesoro norteamericano, el 85% de las reservas, con una rentabilidad anual a un año de 0.25 a 3 cuando se colocan a más tiempo. Y entonces la pregunta es, desde el punto de vista de tasas de descuento, desde el punto de vista de lo que nosotros quisiéramos en temas ambientales, ¿por qué es mejor tener reservas en bonos de tesoro norteamericano? ¿Por qué es mejor tener 150 billones de pesos que tienen los fondos de pensiones en Banca Internacional? ¿Y por qué estamos haciendo tan pésimo uso de las regalías? ¿Cuál es la contabilidad que nosotros estamos haciendo en términos de valoración presente, valoración futura de esos recursos? Si empezara a descontaminar que Bogotá vale 6 millones de pesos, pues descontaminamos ya. ¿Por qué es preferible guardar los dineros en bonos del Tesoro norteamericano? Y no está hablando de que nos gastemos toda la reserva, ¿no? Pero pensemos y hagamos la discusión de qué es mejor y qué es equidad intergeneracional. El plan de desarrollo habla de equidad intergeneracional, pero lo entiende simplemente como ahorro presente para que las generaciones futuras tengan recursos, y no entiende la equidad intergeneracional como una garantía para las otras personas que habitarán el planeta Tierra de unos recursos y un planeta mucho más amable. Entonces gastémonos los dineros. Sobre oferta y demanda agregada, yo quisiera rescatar la diferencia entre sostenibilidad débil. Ahora hacemos carros mucho más eficientes, pero tenemos mucho más carros. Hacemos neveras mucho más eficientes, pero tenemos muchas más neveras. Y el tema de sostenibilidad fuerte que menciona José Antonio nos lleva a plantear la función de producción de los autores clásicos del siglo XIX hasta la Fundación Cobb Douglas. Los factores de producción primarios son los recursos naturales y las personas. Yo creo que en nuestro medio nos hizo mucho daño la llamada Fundación Cobb Douglas, que casi que considera como factor primario el stock de capital. A pesar de que al terminar el artículo Cobb y Douglas en 1928 dicen, atención, atención, nosotros no trabajamos los recursos naturales y deberíamos haberlos considerado de manera explícita en la función de producción. Sobre el tema de crecimiento verde y cambio estructural, yo quiero reiterar los tres puntos de José Antonio: intervención del Estado, acuerdos globales y la modificación de los criterios de derechos de propiedad, por lo menos la discusión sobre propiedad intelectual. En el informe de Naciones Unidas, Sostenibilidad y Equidad, hay dos gráficas que a mí me llaman mucho la atención. Cuando usted tiene el índice de desarrollo humano y mira el PIB es muy consumidor de dióxido de carbono, entonces usted tiene una relación exponencial. Los países con un alto índice de desarrollo humano son altamente consumidores de carbono. Pero si usted quita el PIB y solamente considera educación y salud, el desarrollo humano en educación y salud puede hacerse con una reducción considerable de consumo de carbono. No necesariamente los países con mejor educación y con mejor salud son grandes consumidores de carbono. Usted empieza a tener consumo de carbono es cuando incluye el PIB. Y ese es un tema que toca
de alguna forma, toda esta discusión, cuál es el cambio tecnológico, cómo vamos a avanzar en un cambio tecnológico que nos permita generar crecimiento o discutir seriamente el tema de crecimiento cero, reemplacemos los bienes de ahora, una vez que lleguemos, como dice José Antonio, pidámosle distinto a los países en desarrollo y a los países que ya han alcanzado niveles altos. Y sobre la financiación, yo quisiera insistir en dos puntos. El tema que está en el texto, pero no menciona José Antonio en la presentación, es de intervenciones públicas. Las intervenciones públicas son cada vez más importantes. Cada vez el gasto público como participación del PIB sigue creciendo y mucho más cuando estamos tocando estos temas ambientales. Ahora, usted va a necesitar más recursos y el problema es cómo conjugamos esa necesidad de mayores recursos con lo que el informe de Oxfam, el informe que presentó Oxfam a Davos, llama la carrera de mínimos. El informe de Davos tiene un cuadro que a mí me llama mucho la atención. Países que tenían tributación a la renta, marginales del 70%, terminan hoy con marginales que siguen siendo altos del 50%. Y los países del mundo en general tienden a bajar la tributación a la renta. ¿Y por qué carrera de mínimos? Porque si usted me cobra mucho gobierno, pues yo me voy para el país del lado. Cuando Holland empieza a pensar en marginales más altos, pues le dicen Inglaterra, los ricos de Francia, véngase para acá, aquí no nos molestamos tanto. Entonces usted tiene una carrera hacia los mínimos que baja los impuestos a la renta, que coincide con las dinámicas de concentración del ingreso, todos los, el trabajo pues reciente o que se ha comentado recientemente Piketty. Entonces, ¿cómo vamos a conjugar la necesidad de más recursos fiscales con el tema de concentración? Y el otro punto que me parece interesante es el de, pues ya no alcanzo a comentarlo, lo dejo pues para la, es el tema del Fondo Tecnológico Mundial que propone al final José Antonio. ¿Cómo hacemos las compensaciones tan complicadas? Porque el paper es muy bueno. Usted tiene un montón de problemas para hacer compensaciones. Países desarrollados que ya hicieron el daño ambiental de manera irreversible, países que son mucho más pobres que otros, y esa triple bondad de sostenibilidad, crecimiento y pobreza, y lucha contra la pobreza, ¿cómo lo conseguimos? Tiene que haber unos compromisos internacionales clarísimos, y esos compromisos se pueden expresar en un Fondo Tecnológico Mundial. Entonces empezamos a manejar los excedentes financieros de otra forma completamente distinta y no de una manera tan ortodoxa y tan difícil como la que tenemos ahora, que es muy restrictiva. Y yo termino diciendo, Colombia nunca había tenido tantos recursos como tenemos ahora, nunca habíamos tenido tantos recursos. ¿Por qué si estos temas son importantes y son urgentes, por qué no avanzamos rápido en la solución? Ahora necesitamos un diseño institucional, que no es la discusión de este del paper de José Antonio. ¿Cómo logra usted ejecutar regalías? El ministro Almircar le está diciendo, ya la ley de regalías no nos sirvió, la cambiamos hace 2 años, hicimos reforma constitucional, nos fuimos al Congreso y ya Almircar decía la semana pasada, esa ley no es. ¿Cómo vamos a manejar los excedentes y cómo en el manejo de los excedentes le vamos a dar prioridad a los temas climáticos? Muchas gracias. El segundo comentarista viene de un país que ya se ha mencionado varias veces, México. Clemente Ruiz Durán, él es economista y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por favor. Bueno, gracias a la agencia, a la Fundación y a Marta por haberme invitado para participar esta mañana. Comentando a mi amigo José Antonio Campo, realmente cuando uno lo escucha a él, todavía uno ve esperanza en la perspectiva de cambio, ¿no? Ahora, yo quisiera en estos minutos que me han dado tratar
tres temas. No sé si me puede ir cambiando, por favor. Lo intertemporal y la necesidad de cambiar el modelo de producción actual. El cambio tecnológico para preservar los recursos naturales, rediseño urbano y nuevas tecnologías y cómo financiar el crecimiento de una economía verde. Pasemos al primer punto. El punto es el debate sobre el bienestar intertemporal. Aquí, bueno, estamos insertos como sistema en un modelo de producción de en masa con economías de escala. Eso lo tenemos que considerar nosotros, porque si eso no se considera, ¿no?, la cuestión es producir más, 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 porque es la manera como tenemos las economías de escala. Y la otra cuestión es que esto, para ser viable, necesita de un consumo de masas. Entonces, mientras nosotros tenemos estas dos perspectivas, ¿no?, interactuando, no es fácil, ¿no?, el decir, bueno, tenemos que hacer un pacto para que no produzcas más y un pacto para que no consumas más. Es esta cuestión intergeneracional que entonces nosotros estamos teniendo que ver. Y miren, aquí les pongo en la siguiente lámina el juego de las cuatro ruedas, ¿no? La industria del motor es uno de los pilares de la economía global. Las fichas son la tecnología, el medio ambiente, la seguridad y el estilo de vida. Y el tablero mundial ha cambiado radicalmente con la explosión del modelo chino. Hay 1.140 millones de vehículos en el planeta. Solo en 2013 se vendieron 85 millones más, la mitad de ellos en Asia. Entonces, estamos en una dinámica de que los países en desarrollo, China especialmente, para lograr el desarrollo de sus comunidades, es más consumo precisamente de un bien que nos va a causar más. Y aquí les pongo la idea, vean ustedes por continente, ¿no?, la inviabilidad del modelo de producción de economías de escala, ¿no? Los países en donde más se está acelerando esta producción de los miles de millones de coches que se están haciendo, pues sigue siendo, ¿no?, el este asiático y la Europa occidental y los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, ¿qué pacto podemos hacer para cambiar la producción? Hice una estimación con las últimas tasas de crecimiento, ¿no?, para ver los automóviles, cuántos serían los vehículos para el año 2050. Y resulta de que, bueno, no caben en el planeta, ¿no? Son cerca de 9 mil millones de vehículos en el mundo. Es decir, si no cambiamos, si no llegamos a un pacto sobre el modelo de producción, todo lo que estamos discutiendo, bueno, podrá tener una perspectiva supuestamente de que estamos haciendo algo, pero es muy difícil, ¿no?, que nosotros pudiéramos tener una perspectiva. ¿Qué pacto, por ejemplo, se podría hacer ahí, ¿no? Es decir, los productores de automóviles en las cadenas globales de valor, ¿no?, son esenciales y todo el mundo está tratando de atraer más inversiones para producir coches. Entonces, ahí el cambio, ¿no?, es hacia una necesidad de utilizar menos recursos naturales, y veamos qué es el consumo de gasolina del sector vial per cápita, kilogramos de equivalentes de petróleo. Ahí lo que vemos en Estados Unidos, ¿no?, es el principal consumidor de esta perspectiva. Al estadounidense medio, ¿qué le podemos decir para decir que vamos a sacrificar su consumo actual por el consumo de otras generaciones en algunas otras partes del mundo? Está difícil que lo hagamos, ¿no? Y entonces ahí la cuestión es, a los productores industriales los tenemos que convencer de que hay opciones para tener rentabilidad a través de la necesidad de inducir el transporte masivo. ¿Qué es lo que quiero decir con toda esta perspectiva? Que lo que tenemos que hacer es pactos para la producción. Si no hay pactos para la producción a nivel mundial,
pues será muy bonito todo lo que estamos haciendo, modelos sofisticados de costo-beneficio, todo lo que ustedes quieran, pero no hay en realidad una manera para que nosotros convenzamos a todos los productores de eso. Y aquí entra una cuestión que hemos olvidado los latinoamericanos, la cuestión de la demanda de planeación, porque sin la idea de planeación, indudablemente que nuestros países seguirán sobre la base de la cotidianidad y entonces los países peleándose por los recursos precisamente de inversiones de varias partes del mundo. Entonces, esta cuestión de la planeación, ¿no? Volverlas a involucrar, volver a usar en nuestras economías toda esa idea de matriz de insumo producto, generadores de multiplicadores y todo eso, y estar haciendo análisis en ese sentido. Ahora, la otra cuestión es, tenemos que cambiar la forma de vida. Y la forma de vida tiene que empezar con la cuestión de la planeación urbana. Aquí pongo algunos ejemplos de lo que hemos estado haciendo algunas ciudades en América y en el mundo entero sobre la planeación urbana. Por ejemplo, en este caso Curitiba, ¿no? ¿Y cuál es la idea? La idea es el surgimiento de ciudades interactivas. Si nosotros no planeamos en este sentido la expansión, ¿no? Y no podemos estar interactuando como lo están haciendo en el caso alemán, es el caso más razonable, ¿no? De desarrollo de pequeñas poblaciones de tamaño medio, entonces el uso de recursos es inimaginable lo que vamos a tener que hacer. Volver a replantear, ¿no? En este sentido, la utilización de sistemas, por ejemplo, fluviales para, por ejemplo, el transporte de carga y todo esto, como lo hacen los alemanes. Ahora, los alemanes nos han planteado, se han planteado, ¿no? Para el año 2050, por ejemplo, el 100% de generación eléctrica renovable. Pero lo están haciendo, es decir, ¿cuáles son las normas en las ciudades latinoamericanas que se debían de estar haciendo para estar construyendo, ¿no? Precisamente con estos paneles solares como los que vemos exactamente en la pantalla? Esta cuestión, ¿no? De los paneles solares, en Bogotá, ¿cuántos paneles solares hay en las casas? Prácticamente cero, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? De que no somos congruentes con las legislaciones nacionales que debían de estar apoyando, ¿no? Estos grandes planteamientos que nos hace José Antonio el día de hoy. Los alemanes ponen el caso de Freiburg como una ciudad verde, veámoslo, ¿no? Y después Corea, ¿no? Corea es un caso excepcional, ¿no? Decía en su intervención José Antonio, pues en realidad ellos lo que hicieron es mantener el gasto en economía verde durante la crisis. Efectivamente, ¿no? Y lo que hicieron y que nos más tarde Junga nos dará una visión, es este Plan Nacional Verde 2008-2030, ¿no? Entonces, y lo van a lograr. ¿Por qué? Pues porque hicieron los elementos que estoy señalando, planeación, tecnologías que están logrando, ¿no? Ahora, para finalizar, yo quisiera mencionar esto de financiando la economía verde, ¿no? El problema no es el financiamiento, dinero sobra. Dinero sobra y entonces la cuestión de cómo utilizar el dinero. Yo creo que la banca multilateral está muy bien, pero la banca multilateral, bueno, implica mayores compromisos, ¿sí? Y en esta perspectiva, lo que yo sugeriría es que volteemos a Noruega, como el caso de un caso paradigmático de cómo empezaron a explotar un recurso natural. Hicieron un fondo nacional, y ese fondo nacional sirve para las generaciones, en los próximos 100 años. Es decir, esta perspectiva, ¿no? Que implica la cuestión de ver intergeneracional, de largo plazo, utilizar los recursos, entonces que todos los países debían de tener un fondo verde, ¿no? Y visto en una visión intergeneracional.
Muchas gracias. Ahora vamos a abrir el espacio para el debate, tanto comentarios como preguntas, para al final dar a José Antonio la oportunidad de responder, no sé a todos, pero al menos a algunos puntos destacados. Por favor, Bruno. Buenos días, soy Bruno de Conti, profesor de Economía en la Universidad de Campinas, en Brasil. Y me gustaría hacer un comentario y una pregunta al profesor Ocampo. Como comentario, creo que es importantísimo lo que dijo el profesor respecto a la... Tiene un poco más de distancia al micrófono. Ok, ahí está. Respecto a la tecnología y generación de tecnología. En la Universidad de Campinas estamos acostumbrados también a pensar siempre en todos los problemas económicos a partir de una perspectiva centro-periferia. Y si la generación de tecnología verde es hecha en los países centrales y si caminamos hacia un contexto de regulaciones ambientales más estrictas en ámbitos nacionales y también internacional, un posible resultado es que es el aumento de la dependencia que tenemos nosotros países periféricos en relación a los países centrales. Así que, bueno, una posible solución es tenemos que hacer esfuerzos para desarrollar nacionalmente tecnología también, pero con posibles cooperaciones regionales, por lo menos. El ideal es que tengamos tecnologías internacionales, pero por lo menos si podemos hacer el desarrollo de tecnología verde con cooperaciones en Latinoamérica, por ejemplo, es ya algo mejor. Y evidentemente como horizonte mayor, evidentemente que esa tecnología sea verde para que no resolvamos un problema con otro problema que es el aumento de la dependencia que tenemos en relación a los países centrales. Y como pregunta, cuando hablamos de cambios estructurales, desde una perspectiva también estructuralista, cepalina, hablábamos en general, sobre todo de la industria, de la necesidad en los países periféricos de que tengamos una internacionalización de los sectores productores de bienes de capital y todo. Y todavía hoy esa discusión es importante. Hay discusiones, por ejemplo, en Brasil y en otros países periféricos también sobre un posible proceso de desindustrialización, o sea, de regresión industrial, y que sería necesario, por lo tanto, pensar y hacer esfuerzos para una reindustrialización. En el contexto actual de crisis mundial, mismo en los países centrales se habla mucho de la necesidad de una reindustrialización. Y me gustaría saber cómo el profesor Ocampo ve ese contexto, si es una oportunidad para que tengamos una reindustrialización sobre nuevos paradigmas, o si la concurrencia con la China, por ejemplo, no permite que se incluya la preocupación ambiental en ese proceso de reindustrialización, entonces los cambios estructurales actuales tendrían que ser de una otra naturaleza que no pase tanto por la industria. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Gul, por favor. Yo tengo una pregunta de alguien que no viene del campo de la economía. Digamos, más bien yo podría decir que he trabajado más desde el tema de desarrollo y medio ambiente. Y me sorprende un poco, y entiendo claramente la idea de hablar de equidad intergeneracional, pero me sorprende mucho que no se haya mencionado nada de la equidad intergeneracional. Y yo creo que hay que parte y que la economía, o por lo menos hasta lo que entiendo de la economía verde, pues hay mucho énfasis en internalizar toda esa dimensión ambiental, pero no necesariamente en cambiar el esquema de equidad
intergeneracional. Es decir, mi punto va un poco, ¿por qué no hay énfasis o por qué no se plantea énfasis en algo más redistributivo? El profesor Jorge Iván estaba empezando a tocar eso y yo creo que ese es un punto que es importante explorar y quisiera de pronto que el profesor Ocampo nos contara un poco o expandiera un poco sobre eso. Es decir, sintetizando muy brevemente, si necesitamos seguir creciendo, claro que necesitamos seguir creciendo, pero ¿por qué no redistribuir ese crecimiento para reducir la equidad? Al fin y al cabo, el esquema de desarrollo visto como crecimiento económico de los últimos 50 o 60 años, lo que ha hecho es exacerbar las diferencias entre los más ricos y los más pobres. ¿Por qué no tratar de reducir esas brechas? Señor Cano. Ahora me decía Juan Camilo Cárdenas que un propósito de esta reunión era involucrar en el tema a quienes no somos expertos en el mismo, sino en otras disciplinas. Me parece que hay que sacar el tema del ámbito puramente ambientalista, porque como decía José Antonio, esto no se resuelve sino con economía. Y yo diría que después de oír el comentario tan preciso de Jorge Iván, yo agregaría, esto no se resuelve sino con política fiscal. La función de producción Cobb Douglas no tiene en cuenta recursos naturales y esa es una falla fundamental en el proceso de toma de decisiones de los agentes económicos. Y algo más simple. La política fiscal es el único instrumento que nos puede llevar a modificar la contabilidad pública y la contabilidad privada. Es necesario ecologizar la política fiscal para buscar, de acuerdo con la ciencia del clima y todos los científicos que nos han enseñado tanto sobre este tema, para lograr que los agentes económicos tomen las decisiones ecológicamente correctas. Hay una, Jorge Iván lo mencionaba, la correlación casi perfecta entre el crecimiento del Producto Interno Bruto y el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si tenemos en cuenta esa terrible y costosa externalidad que son las emisiones, tenemos que poner en tela de juicio o cuestionar fuertemente la medida del crecimiento del ingreso del PIB per cápita o del PIB como una medida de bienestar. Es necesario incorporar los costos de esas externalidades en el mecanismo de formación de precios si queremos sostener o creemos en el sistema de mercado. Pigou creo yo que dio el primer paso desde que existe la economía moderna al formular la teoría de las externalidades. Cuando, sin hablar de cambio climático, nos enseñó que en el tema fiscal, quien daña, paga, y quien compensa, recibe. Y eso creo que es la base de esa evolución fiscal. Más recientemente, se han hecho unos esfuerzos pioneros muy importantes que deberíamos volver a ver. El Dutch Green Tax Commission, que se formó en 1995, trabajó durante 3 años, hizo 3 reportes, me parece que hizo la primera esfuerzo serio de ecologización de la política fiscal con muy buenos resultados. Ejemplos que luego adoptaron los países escandinavos, Alemania. Luego vino, inclusive eso fue antes de del protocolo de Kioto. Luego viene el esfuerzo de Europa a partir del 95 cuando establece el sistema de cap and trade, el sistema especial de comercio de emisiones, y luego vienen otros esfuerzos bien importantes como British Columbia, como California, más recientemente Nueva Zelanda y en Australia bajo el liderazgo de Julia Gillard la legislación sobre el carbon tax. Simultáneamente la ciencia económica por fortuna se ha ido acercando a esto. El último trabajo que conozco, o libro que conozco, es el de Nordhaus, precisamente, finales del año pasado, el Climate Casino, que claro, es polémico y nosotros los economistas somos muy caníbales, esperamos que salga alguien primero que nosotros para arrancarle alguna presa, pero todos son contribuciones importantes. Y termino con esto, las adopciones
recientes de legislaciones tributarias ecológicas o impuestos al carbono. Quiero resaltar en América Latina dos ejemplos bien importantes: Costa Rica y lo más reciente, México. En este año se está implementando lo que se llama la Ley de Ingresos de la Federación Mexicana, que estableció una tasa sobre el carbono para el 2014, buscando que se cree una demanda efectiva fuerte y un precio para los certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En Colombia hace falta eso. Y finalmente, permítame decir esto. Yo estoy muy sorprendido de que la reforma tributaria del 2012, que se aprobó en diciembre, nadie mencionó y nadie vigiló, y poco, yo no he conocido un comentario sobre el artículo 184 de esa reforma. El artículo 184 de esa reforma establece la obligatoriedad para el gobierno a fin de que en los siguientes 6 meses haga los estudios preparatorios para el establecimiento de los impuestos verdes, los llaman así en términos muy generales. Entiendo que se hizo algún trabajo con este grupo de expertos en el Banco Mundial, pero sería muy interesante hacerle seguimiento a esto. En el Congreso no he visto ningún debate sobre el tema. Aquí hay unas iniciativas y unas propuestas normativas muy interesantes, pero si no concluimos eso con una legislación en ese sentido, vamos a tener nuevas frustraciones. Yo no digo que la vía fiscal sea la única, pero lo que sí digo es que si queremos mantener la economía de mercado, tiene que ser a través de un mecanismo fiscal, repito, para modificar la contabilidad pública y privada, ponerle precio al carbono y cumplir con ese objetivo de quien daña paga y quien compensa recibe. Eso era. Bueno, muchas gracias. Hay el señor atrás, por favor. Aló, Jairo Sánchez, de la Universidad Nacional. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre la sonrisa que expresan los economistas cuando se habla de crecimiento, que es uno de los postulados de la economía ecológica. Y obviamente los economistas sonríen y dicen, eso es imposible, es casi un anatema pensar que una sociedad puede seguir funcionando sin crecimiento económico. Sin embargo, este es uno de los postulados fuertes dentro de la economía ecológica, cada vez más generalizado, y hoy día tiene cierta aceptación, especialmente en los círculos académicos y políticos de Europa. Entonces, y sonríen porque claro, cualquiera piensa que un aumento, que si se para el crecimiento, inmediatamente aumenta el desempleo. José Antonio Campo decía que el problema, que el panel del cambio climático no era el cambio climático, pues bueno, el cambio climático no es un problema ambiental, sino un problema económico. Uno puede pensar en más, es un problema en el fondo cultural, pero es un problema cultural que implica obviamente ajustes en la economía, pero que tienen que venir desde un poco desde la cultura. El caso que ponía el profesor Ruiz sobre el crecimiento de automóviles, que vamos a tener casi un automóvil por persona, ¿no? Y que obviamente eso ambientalmente es inimaginable en términos de las externalidades, de los costos ambientales negativos, ilustra muy bien el problema del cambio cultural, porque efectivamente hay que pensar en que el bienestar, hay que convencer a la gente de que el bienestar no es tener más carros, media tonelada de metales y materiales que casi ya no podemos usar por los trancones o los picos y placas o por cualquier caso, que podríamos incluso enfrentarlo fiscalmente con aumentar las tasas de impuestos de rodamientos o las tasas de impuestos de gasolina para que solo una minoría, y ahí podríamos meter en el sistema de precios un poco ese tipo de comportamientos, pero hay que cambiar culturalmente, eso no, pensar que las ciudades son otra cosa, que la movilidad en las ciudades es una cosa completamente distinta al paradigma cultural dominante, que a su vez es el paradigma económico dominante. Entonces, el problema del,
de crecimiento que está además íntimamente relacionado con la tasa de interés, porque yo también soy muy keynesiano y yo recuerdo hay un artículo de Keynes, ya casi no lo leen, porque claro, solo lo leen cuando hay crisis económica y dicen, ah, sí, Keynes lo decía, pero la economía convencional tiende a decir que Keynes desaparece. Ya en nuestras facultades de economía difícilmente leen a Keynes, pero todavía más difícilmente leen sus otras obras. Hay una obra muy conocida que se llama ¿Qué le dejaremos a nuestros nietos? De Keynes, escrita en 1932, que no es exactamente un manifiesto ambiental porque Keynes no alcanzó a pensar en ese tema, ¿no? ¿Qué le dejaremos a nuestros nietos? Que podría uno pensar, es en términos del problema de para dónde va el capital, y termina precisamente haciendo una, poniendo su posición sobre lo que es la tasa de interés compuesta o la tasa de descuento, que es la manera como los economistas manejamos el valor en términos intertemporales. Y Keynes decía, concluía Keynes, que el propósito del crecimiento, de la acumulación de la tasa de interés era aumentar la acumulación de capital para sacar de la pobreza a las grandes mayorías de los seres humanos que todavía estaban en el túnel de las necesidades y de la pobreza, aumentar la propiedad, y para eso necesitábamos la tasa de interés. Pero dice, una vez logremos llevar la productividad de las sociedades a un nivel muy alto, entonces ya ese problema de la acumulación del capital será un problema un tanto tonto, incluso un problema ridículo. Decía, el amor al dinero es detestable, decía Keynes. Yo creo que esa frase pocos la miran. Hay que dedicarse a cosas más de la cultura, a cosas más livianas. Por favor, puede llegar a su en términos punto. Ambientalmente, en términos ambientales. Entonces, fíjese que esa discusión, lo que quiero para concluirnos para mi exposición, es que hay que ir incluso más allá de la economía. La economía ecológica postula, por ejemplo, y creo que eso en términos neoclásicos es aceptable, los costos marginales crecen en el mundo moderno más que los beneficios marginales, y es absurdo seguir creciendo simplemente porque nos resistimos a hacer un cambio cultural, que obviamente tenemos que hacerlo también en términos económicos tributarios. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hay 4 personas en la lista y 2 más, y ahí 3 más, entonces 7 personas. Voy a cerrar la lista porque ya estamos un poco atrasados. Señor Martínez. Y por favor, sean breves y concisos, 3 minutos por persona. Para mí, desde mi formación como antropólogo y también como filósofo, resulta deslumbrante y agradezco mucho la claridad de la exposición y este abordaje que ha hecho el profesor Ocampo desde la economía. La economía nos sirve para precisar, para aproximarnos a la posibilidad de medir, de introducir una apreciación racional. Esto me parece formidable, me parece una gran contribución que podamos ver el problema del calentamiento global desde el orden del pensamiento de la economía. Hasta un cierto punto, cuando la economía se encuentra con lo que llaman ustedes externalidades, me parece que llegamos a un tope, porque eso que ustedes llaman externalidades, otros lo llamamos cultura, lo llamamos cosas que tienen que ver con esos otros órdenes. Quiero comentar, quiero recordar que pensemos qué es lo que origina el calentamiento global. Lo que origina ese calentamiento global es nuestra manera de producir, de consumir, nuestra manera también de realizar la comercialización. Esto ha tenido por consecuencia el incremento de la temperatura en la atmósfera y en los mares. Es innegable que hay un aporte del ser humano en ese calentamiento y que el panel intergubernamental de cambio climático cada vez más ha permitido que apreciemos que esto es un dato, esto está ocurriendo. ¿Cómo es posible que podamos, con todos los aportes de las precisiones económicas, enfrentar ese calentamiento global
si seguimos haciendo las cosas como se vienen haciendo hasta ahora, si seguimos produciendo, consumiendo y comercializando de la misma manera, aún cuando introduzcamos una revolución tecnológica que está en curso ciertamente, aún cuando enfaticemos la utilización de energía limpia y renovable. ¿No? Es decir, hay cosas que tendrían que modificarse de raíz. ¿No? Esta transformación se puede hacer, como dice mi paisano, el doctor Ruiz, se puede hacer a partir de un pacto. Me pregunto si estamos en el orden de la voluntad o si tenemos que pensar en transformar a fondo las cosas, la propia sociedad, la propia economía, para lograr esa transformación. Gracias, señor. A su ego. Gracias. Yo también quiero rescatar de la intervención de José Antonio el aporte importante que puede hacer la economía en la comprensión tanto de la naturaleza de estos problemas como en la búsqueda de sus soluciones. Tanto los conceptos de externalidades positivas o negativas, tanto el análisis costo-beneficio, bien hecho obviamente, y cómo el estudio de los sistemas de incentivos, todos ellos combinados pueden conducir al análisis, a los diagnósticos, como también a la búsqueda de las soluciones. Tal vez valga la pena recordar que uno de los primeros que habló sobre estos problemas de equidad intergeneracional y uso de recursos no renovables fue solo el autor neoclásico en un famoso artículo en 1974. Quiero rescatar también algunos puntos que señalaba Carlos Gustavo sobre el tema de la política fiscal como el instrumento por excelencia que tendría el Estado para intervenir en estos temas. Pues hay una parte de la política fiscal que tiene que ver con tributos, pero digamos, saltándonos eso, pasemos al tema del gasto y ahí países como los nuestros tienen una serie de sesgos que atentan contra los gastos de conservación. Uno de ellos es esa dicotomía tradicional del gasto público entre fusionamiento e inversión, donde lo bueno es construir, desarrollar equipos, hacer carreteras, etcétera, mientras que los gastos de conservación son catalogados normalmente como gastos de funcionamiento, burocracia, y eso es malo. Entonces, está prohibido por las leyes de regalías que los departamentos o municipios receptores gasten en funcionamiento de conservación. Conservar implica funcionar, implica, por ejemplo, pagar guardabosques, un gasto muy sencillo. Eso es burocracia, eso es funcionamiento y eso supuestamente está prohibido. Ahí tenemos un sesgo en las normas fiscales que atentan entonces contra la conservación. Las normas sobre asignación de recursos entre regiones, por ejemplo, por lo menos es el caso de nuestro país, privilegian la ocupación, privilegian los aspectos demográficos, mientras que departamentos poco poblados pero con amplia extensión de recursos naturales, pues no reciben recursos porque no tienen, porque las reglas de distribución no permiten, no les permiten y por lo tanto ese gasto estaría desfinanciado. Y en fin, tal vez aquí voy a decir una herejía, a veces la descentralización excesiva apunta contra la conservación simplemente por otro hecho que hay que rescatarlo, es el concepto de las externalidades aplicado al manejo territorial. Es absolutamente lógico y natural que un municipio en sus programas de gasto no se preocupe por las consecuencias de su gasto sobre municipios vecinos. Esto, a veces la descentralización excesiva puede conducir entonces a que se subestime el gasto en conservación. Son tres reflexiones sobre política fiscal que yo creo que vale la pena que pensemos. Es aplicable específicamente para Colombia. Es posible que en otros países se vivan situaciones semejantes. A ver, varios comentarios. El primero, que tiene que ver sobre el capital natural.
y sobre cómo los bienes y servicios ambientales que prestan ecosistemas claves, particularmente en este país, no están visibilizados en el Producto Interno Bruto. Digamos que el PIB es el indicador por excelencia para medir la salud de la economía, eso lo aprendí en mis primeros semestres de economía aquí en esta universidad. Pero el problema es que lo que es invisible, como en el caso de los bienes y servicios ambientales, que van desde la regulación hídrica hasta la salud de los suelos, pasando por polinización, regulación climática, etcétera, etcétera, pues lo que es invisible pues no se puede contabilizar, o a veces también es percibido cuando se toman decisiones, digamos, económicas, tanto desde lo público como desde lo privado, como un costo inferior al beneficio que se percibe de, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura o un determinado sector. Entonces, ese es un primer problema que hay que abordar, y creo que, y ahí difiero un poco del doctor Ocampo, que el Banco Mundial lo está abordando de manera distinta. De hecho, están financiando dos programas que son complementarios, uno que es WAVES y el otro que es TIP, y de lo que tratan ambos programas es, uno, tratar de meter dentro de las cuentas nacionales, en nuestro caso dentro del DANE, dentro de las cuentas del DANE, el valor del capital natural, y TIP, tratar de ponerle un valor a los bienes y servicios ambientales para una mejor toma de decisiones desde lo público y desde lo privado. Y esto en la práctica, y yo como viceministra sí que lo viví, es clave, porque cuando, por ejemplo, se está tratando de delimitar ecosistemas fundamentales para la regulación hídrica, del 70% de los colombianos y el 85% de las actividades de este país, entre otras, el sector energético, y esto está, estoy hablando de los ecosistemas de páramo, llegamos a la discusión casi sin fin de qué, digamos que una discusión casi costo-beneficio desde el punto de vista sectorial, de que es preferible hacer un desarrollo agropecuario y minero porque esto en últimas genera empleos, genera o regalías o unos beneficios directos, a sacar esas actividades de una determinada zona para regular el servicio hídrico, que en últimas no tiene un valor claro en los distintos sectores de la economía, especialmente el de PARA. Punto uno. El punto dos tenía que ver con el impuesto, con la reforma tributaria. Digamos que ahí tuvimos muchísimo que ver desde el Ministerio y, por supuesto, todo el apoyo del Ministerio de Hacienda en el proceso de discusión. Con respecto, si hacemos un zoom a lo que se propone en esa reforma tributaria, está, por supuesto, el impuesto al carbono, y ahí habría que hacer un análisis un poco más detallado sobre cómo y dónde se aplicaría este impuesto al carbono. En la medida en que, y aquí está, no, yo fui la coordinadora de la primera comunicación nacional, pero aquí también está el director, exdirector del IDEAM, Ricardo Lozano, que coordinó la segunda, donde está el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, y donde buena parte de nuestros gases de efecto invernadero se concentran en el sector de cambio en el uso del suelo y en el sector agropecuario. Entonces, ¿cuál sería el impacto de un impuesto al carbono en esos sectores que son los mayores contribuyentes a los gases de efecto invernadero? Estamos hablando, por ejemplo, que entre cambio de uso del suelo y el sector agrícola y pecuario, particularmente la ganadería, estamos hablando de cerca del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, un análisis del impuesto al carbono, para que sea efectivo, efectivamente, en la reducción de emisiones, tendría que medir los impactos sobre un sector que está, de hecho, bastante golpeado. Gracias. Muchas gracias, señora Kittel. Bueno, muchas gracias, tanto por las exposiciones como por los comentarios. Para mí fue muy interesante aquí ver el debate, y estoy muy agradecida de que ya introdujeron también el tema de la demanda. O sea, si estamos hablando de cambio climático, economía y políticas económicas, me gustaría también introducir el tema de la economía de la política. Que digamos, ¿cómo hacemos para que los que toman las decisiones correctas desde un punto de vista de economía verde en la política fiscal, como ahora comentaron, cómo siguen después de las próximas elecciones? O sea, hablando del cambio de cultura que usted mencionó,
Eso es un tema bastante fuerte también. O sea, si estamos tomando las decisiones correctas, pero no tienen continuidad, tampoco nos sirve.